Y
Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del día 25 de marzo del 2024. El primer punto del orden del día, excuso la ausencia de Aureliano por motivos personales que no va a estar, y José Carlos, que por motivos personales se incorporará en breve. Lo que tarde. Nadie más, ¿no? El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos varias actas. La primera, la del 29 de enero del 2024, que quedó sobre la mesa pendiente por ahí de algunas rectificaciones. Si tenéis algo que decir, al acta del 29, las rectificaciones que se han incluido. Jesús Mari. Nada. Sí, yo sí. Un error tipográfico en la página 2, un error, nada, psicología, pone falta de simplemente eso. Y luego, en la página 3, donde digo, al final, donde dice que digo, va dirigido al equipo de gobierno local, ¿vale? Para el grupo PSOE local. Donde digo, donde pone, va dirigido al equipo de gobierno local, que está en negrita, para el grupo PSOE local. Yo hago luego al grupo PSOE local, dirigido para el grupo, perdona, yo hago el grupo, luego al gobierno local, al equipo de gobierno, dirigido al grupo PSOE, porque ahí pues un grupo bien. Eso dije. Sí, yo la pregunta, además, una pregunta. A los que ahora sí va. No, pues si estaba grabado mi señor, pues la cosa. ¿Algo? ¿Alguna? ¿El grupo que fue alguna relación al acta? Nada que ver. Vale, el siguiente acta es del 8 de febrero del 2024, pleno extraordinario. Pero o sea, queda aprobada la votación. Ahora sí vamos a votar, pero ¿votos a favor del acta del pleno del 29 de enero con la rectificación que ha hecho el Blanca? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? El siguiente acta es la del 8 de febrero del 2024. Del día 8 había dos, que eran extraordinarios y urgentes. ¿La votamos de forma conjunta o la votamos por separado? Venga, la votamos de forma separada, que son independientes. Una era la del tema de las nóminas. ¿Tiene algo que decir al acta del tema de las nóminas? El 8 de febrero, ¿no? El 8 de febrero, sí. ¿Qué acta es esta? La del 8 de febrero, el número de todos. Eso. No, aquí no tengo nada. No, perdona, 2024 va a la 3. Esta es el 8 de febrero también, ¿no? Sí, sí, nosotros sí. En la página 3 de 6, donde dice Ángel Cerezo, Olaya, puntos suspensivos, debería decir Ángeles, Genoveva, Olaya, puntos suspensivos. Gracias.
en la página 5, donde dice, pedimos que no haya revisión de oficio, consideramos que no haya revisión de oficio. No pedimos, era, consideramos que no vaya a revisión de oficio. Y que se ordene el pago, hasta cual, cual. Pero no pedimos, era que consideramos que no haya revisión de oficio. Sí, en la página 3 de 7, una pequeña modificación. Donde dice, nos tiramos una hora hablando de perras, pues de guerras. No. Entonces procedemos a la votación del acta 2024-4. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente acta es el de... Es del 27 de febrero del 2024. El expediente 2024 va a la fecha. ¿Algo que decir al acta? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor del 2024-5? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el siguiente acta es de fecha 6 de marzo 2024-6. No, no hay más. ¿De qué fecha es? 6 de marzo. Bueno, si no lo habéis visto, la dejamos sobre la mesa, ¿vale? Por el próximo año. Esto lo acuerdo que se dé sobre la mesa, lo votamos. Votamos que se dé sobre la mesa el acta del día 6 de marzo. No está bien nadie. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Vamos con el primer punto del orden del día. El expediente 227-2024, reglamento de uso y funcionamiento, prestación del servicio o actividad en las instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Montehermoso. Cedo la palabra al concejal de deporte, que es el que ha elaborado el reglamento, que nos va a un poco bueno, un asunto que fue la comisión y era básicamente hacer un reglamento para todas las instalaciones deportivas donde tuviésemos una seguridad jurídica, tanto lo que es el ayuntamiento como los usuarios, como los propios trabajadores del ayuntamiento. Entonces, lo que hemos intentado es que dentro de un marco aunemos lo que sería tanto, digamos, los usos de las instalaciones, la cesión a los distintos clubes o asociaciones deportivas y las preferencias de uso, porque es verdad que muchas veces hay instalaciones donde la demanda es superior a las que tenemos actualmente. Entonces, establecer, digamos, un equilibrio entre todos estos aspectos. Ha estado expuesta a exposición pública, tiene el informe de secretaría, el informe de tesorería positivo y supongo que todos los demás grupos políticos la hayan podido ver. Vale. Ese es un poco en síntesis la ordenanza que, o el reglamento que todos habéis tenido ya una semana prácticamente con ella. Lo que proponemos al Pleno es aprobar inicialmente la ordenanza municipal, el reglamento de uso y funcionamiento, prestación de servicios o actividades en las instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Montehermoso. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y a audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y tercero, facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda la clase de documentos relacionados con este asunto. Esa es
esa es la propuesta del pleno. ¿Turno de palabra en su mano? No tengo nada que añadir. Consideramos que hay, por supuesto, la necesidad de reglamento de uso y funcionamiento de ello. Hay, aparte, es que según seguridad jurídica, su expresión es clara. No es una acción, no es una obligación. El informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir está. El informe de secretaría de impacto económico es positivo. Vemos que se dará una seguridad legal a usuarios y ayuntamiento, una seguridad ante todo, y por supuesto vamos a votar favorable. Nosotros efectivamente estamos de acuerdo en que elaborar un marco normativo para el correcto uso de las instalaciones deportivas y recreativas de la piscina. De acuerdo, sí que es cierto que oye, pues, nos gusta esa idea. Le hemos echado un vistazo al acta, pero oye, pues hemos visto cosas que no nos gustan. Entonces, creemos que puede ser muy mejorable esta ordenanza. Entonces, oye, preferimos que se deje en stand-by, decir, que se deje un poco sobre la mesa, ¿de acuerdo? Y dar la oportunidad a todos los grupos políticos que podamos aportar ideas. Es decir, porque con el acta en la mano, por ejemplo, pues un niño pequeño no se podría bañar con pañales acuáticos. Es decir, hay algunas ambigüedades. Por ejemplo, hay señoras mayores que van a la piscina a hacer deporte y, oye, para evitar, pues, no sé, es decir, una insolación o que le dé sobre la cabeza, utilizan la gorra, una gorra. Es decir, cosas de esas, de acuerdo, oye, yo creo que la deberíamos discutir, ¿vale? Para, oye, antes de aprobar un acta con esos defectos, preferimos, oye, que se discutan, pues, ese tipo de cosas para mejorarla y en el momento, oye, que estemos todos de acuerdo, pues, aprobarla. Sí, señor Cabeza. Nos ha llamado la atención que le dé la palabra a uno de los concejales para explicarnos las cuestiones y que luego no nos permita a los grupos de la oposición tener opiniones por parte del resto de los miembros de la corporación, obligándonos única y exclusivamente a que intervengamos los portavoces de los grupos. Consideramos que es un error y que si lo hace para ustedes también nos debe facilitar a los grupos parlamentarios, en este caso a los grupos municipales, que hagamos la aportación y que decidamos quién de nosotros puede intervenir una y otra vez en los plenos. No regirnos a que única y exclusivamente lo haga los portavoces. Ahora ustedes lo han hecho claramente y nosotros pedimos que se nos trate de igual manera. Con respecto a esto, sí que tenemos que decir que ustedes demuestran un completo desconocimiento de lo que existe dentro de nuestro ayuntamiento ya en funcionamiento y en vigor. Sí, se ha cuestionado aquí de que no existía una ordenanza fiscal de las tasas de uso de las instalaciones deportivas. Cuando se hizo una modificación de tasa y ahí en vigor desde el 20 de febrero del 2009 en el Boletín Oficial de la Provincia, una ordenanza fiscal ya. Y se ha hecho otra ordenanza fiscal. Lo que hay que hacer es derogar una para poner en funcionamiento otra. Y de igual manera con el reglamento. Es que tenemos ahora mismo, señora alcaldesa, ya un reglamento en vigor que nosotros tengamos constancia y hemos estado siguiendo viendo desde su aprobación en mayo de 2010 la posibilidad de que haya habido alguna derogación del reglamento de funcionamiento de las instalaciones deportivas de la localidad. Por lo tanto, estamos aprobando uno cuando ya tenemos otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Derogamos el que había? ¿Modificamos el que había? Porque las dos cosas son incompatibles. Hay que hacer algo. No podemos estar con dos reglamentos, que podemos estar entrando en contradicción. Entonces, también, siguiendo la línea de lo que dice Nanía, debemos de tomar un acuerdo. Yo también, en nuestro grupo también plantea que dejemos sobre la mesa esto hasta que decidamos finalmente qué hacer. Porque cabe la posibilidad de modificar el que hay o aprobar uno nuevo derogando el que hay. Pero las dos cosas, dejar los funcionamientos vivos en el mismo momento, creo que es incompatible con la normalidad absoluta de cómo se tiene que funcionar, porque puede haber cosas, por encima las hay, lógicamente, que son incompatibles. Aquí hay unos horarios y en el otro reglamento en el que ustedes plantean hay otros horarios. ¿Cuál es el válido? ¿El anterior o este? Porque si no se droga algo, lógicamente las dos cosas tienen valor.
Por ahí va mi primera intervención y espero su aclaración. Sí. En primer lugar, decir que el portavoz hoy voy a ser yo, porque no tenía pelea ni José Carlos, ¿vale? Por tanto, no ha dado la palabra a un concejal, sino al que hoy es el de portavoz, ¿vale? En cuanto a lo que ha manifestado Ananía, decir que ha estado expuesto a opinión pública, entonces durante ese periodo podíais haber emitido, porque al final es una cosa pública, lógicamente, y podíais haber emitido, digamos, vuestras aportaciones y demás, que para eso está precisamente este tipo de periodo. El otro día también en comisión fue el tema de lo de los niños, si se podían bañar o no bañar con pañales. Yo creo que esto son cosas al final niñas y que al final lo que hacen es malinterpretar el uso que tiene este reglamento. Lógicamente una persona se puede bañar con un pañal siempre y cuando sea un pañal acuático, que es el pañal que tienen los niños para este tipo de uso. Otra cosa es que usen un pañal normal. Pero bueno, estas son cosas que digo que no creo que deban de venir aquí porque son cosas que no tienen básicamente importancia. ¿Vale? Después del tema de la ordenanza fiscal de 2009. Es verdad que existía, pero existía una ordenanza fiscal que no regulaba todos los servicios que tenían o que tenemos ahora actualmente. Había servicios que entonces no existían. Entonces no se podían regular. Por tanto, una ordenanza que yo creo que no tiene utilidad hoy en día. Lo mismo pasa con el reglamento. Al final, un reglamento que hoy en día al final está incompleto, porque no se pueden regular cosas que antes no existían. No puedo prever a ciencia cierta lo que va a existir de aquí a 15 o 20 años. En este lo que se trata es de regular cosas que han ido surgiendo con el tiempo, como son métodos de pago telemático y demás. Entonces, yo creo que al final lo que se trata es de hacer unas ordenanzas, tanto fiscales como un reglamento de uso de las instalaciones deportivas, que miren a las instalaciones que tenemos hoy en día, que miren a las instalaciones que tenemos, que queremos tener en el futuro y que miren también a los métodos de pago que vamos a tener en el futuro. Creo que por eso las ordenanzas y los reglamentos son necesarios actualizarlos. Al final llegamos aquí y nos encontramos con ordenanzas que siguen estando en pesetas. Ordenanzas en lo que ese tipo de las pesetas se tienen que convertir a euros y esos euros al final son cantidades irrisorias hoy en día. Entonces yo soy partidario y creo que el grupo municipales partidarios de regular y hacerlo de una forma correcta, mirando sobre todo hacia el futuro. Porque sería muy sencillo este tipo de ordenanzas, este tipo de reglamentos que ya existen, modificarlos y demás. Pero creo que al final una cosa que está obsoleta, lo que debemos hacer es abandonarla y crear una cosa nueva. Segundo turno, ¿no? Nada. No quería pedir permiso, así puedo hacer una pregunta al secretario. ¿Puedo hacer? Sí, yo quería saber si la ordenanza fiscal, o sea, el reglamento nuevo, por sí, derroga el anterior. Si hay un reglamento anterior, habría que tener una disposición derogatoria. Que se puede añadir. Se puede añadir. O sea, no de por sí, no derroga. No, no, hay que tener una disposición derogatoria. Creo que es una modificación, se puede añadir. ¿En qué modificación? Lo digo porque cuando se está trabajando, claro, no se ha comentado nada del tema ese. Claro, yo digo que una vez si se aprueba, si se quiere aprobar este reglamento y que luego posteriormente se quiere añadir esa disposición derogatoria, una modificación de la ordenanza se puede hacer. Vale, ¿se puede hacer en el nuevo pleno o habría que llevar a otro pleno? A lo mismo no tenéis. Vale. De hablar. No lo digo eso porque no. ¿Habéis advertido del tema? Claro, se está trabajando. Hay que hacer la discusión, voy a preguntar otra cosa, que ¿por qué no ha advertido de que había que derogar el anterior? Pero ¿quién? ¿Yo? Sí. Pero yo no tenía conocimiento de que había una ordenanza del Ministerio. La Secretaría debería haber advertido que es el gobierno. Pero yo no tenía conocimiento de que había una ordenanza del Ministerio. ¿Por qué? Porque había una ordenanza del Ministerio. Sí, somos plenamente conscientes que efectivamente ha estado la ordenanza expuesta al público durante el tiempo preceptivo, etcétera, pero realmente ese es el cauce que tenemos que seguir. Es decir, porque oye, como cualquier ciudadano, nosotros como grupo político también podemos aportar alegaciones, etcétera, pero si ese es el cauce que tenemos que seguir a partir de ahora, ¿de acuerdo? Porque nunca se había seguido ese cauce. Normalmente, oye, pues había una reunión, no llevaría hasta la ordenanza que se pretende aprobar
oye, ¿qué queréis aportar vosotros? ¿Qué no estáis de acuerdo? ¿Qué no estáis de acuerdo? Pensamos que es la mejor fórmula. No, pero sí, es decir, ¿qué presentamos? Nosotros un escrito, oye, esto no nos parece bien, esto no nos parece correcto, esto no nos parece correcto. Oye, y después venimos 15 días después aquí al pleno y no sabemos, o a la comisión, si se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta, cosas que a lo mejor no se nos han ocurrido a nosotros, que se han ocurrido pues, a los grupos. Entonces, por eso digo que, oye, es una ordenanza que es mejorable. No teníamos tampoco conocimiento de que existiera otra ordenanza, como dice el portavoz del Partido Socialista. En todo caso, me parece que es una ordenanza fiscal que, bueno, oye, pues aquí no sé si pues, atentaría o iría en contra de alguna de las disposiciones que aparecen en este nuevo texto que se pretenden aprobar. Pero bueno, pero yo creo que el fondo de la cuestión es que creemos que necesita un debate un poco más amplio entre todos los grupos para que podamos aportar. Oye, esto no nos gusta, esto sí nos gusta. Oye, esto deja lugar a la interpretación que puede ser restrictiva. Y oye, no queremos que quede nada a la interpretación. ¿Por qué? Porque después puede pasar como efectivamente decía el portavoz del Grupo Socialista. Oye, toda la vida aquí el portavoz podía intervenir, pero también podía intervenir pues un compañero del mismo grupo. En cambio, oye, pues directamente en el pleno anterior nos llamó la sorpresa de que no, que tiene que ser el que intervenga el portavoz. Entonces, por eso digo que dejarlo, pues sí, esto es esta ordenanza. Sí, oye, no os preocupéis porque, oye, tampoco puede recoger toda la casuística, pero después, oye, pues sobre la marcha. No, es decir, lo que aparezca por escrito. Entonces, por eso preferimos que se quede en stand-by, es decir, que se quede sobre la mesa, y si no, votaremos en contra. Vale. Completamente de acuerdo con lo que decía Alberto. Es decir, los tiempos cambian y las cosas hay que adaptarlas a las necesidades actuales. Pero eso no quita que no tengamos razón cuando ponemos de manifiesto de que estamos dejando vivo un reglamento, una ordenanza, con unas directrices y una nueva que planteamos aquí, que es completamente diferente. Yo, en mi primera intervención, le planteaba al equipo de gobierno soluciones. O bien que se haga una modificación del que hay, incluyendo, si así se considera oportuno, todo el texto que en este caso se ha dictaminado favorablemente en comisión, o bien que se hiciera una derogación del otro. Porque las dos cosas, en funcionamiento a la vez, son incompatibles. Es lo único que hemos transmitido. Nosotros no vamos a votar a favor de esta situación y sí nos gustaría, lógicamente, que se corrigiera. Bien con la fórmula que ha dicho la señora secretaria, con una introducción de algo derogatorio de lo anterior, o directamente con un acuerdo mediante el cual la ordenanza que está desde el año 2010 quedará derogada. Vale. Para intentar, digamos, esclarecer un poco, os leo lo que pone textualmente en el BOE, ¿vale?, de la ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal de las instalaciones deportivas sí que tiene una disposición derogatoria donde dice que la entrada, sé que estamos debatiendo de verdad, que la entrada en vigor de la presente ordenanza fiscal derogará las existentes por el mismo hecho imponible, así como las sucesivas modificaciones que se hayan efectuado a las mismas. Por tanto, sí que ha quedado la ordenanza fiscal que existía anteriormente ha quedado derogada a aprobar esta, o así la quiero entender yo. En esta ordenanza de uso del reglamento de las instalaciones deportivas, no lo sé porque al final no somos juristas, si está incluido o no. Entiendo que cuando lo hemos elaborado con los distintos funcionarios, esté incluido también, ¿vale? Decir a Ananías que al final volvemos a lo mismo. El portavoz es el que está tomando la palabra hoy, que en este caso sería yo. Por tanto, no creo que haya que incidir de nuevo en que deben hablar los compañeros o no deben hablar los compañeros. Al final, si el portavoz soy yo, lógicamente hoy tomaré yo la palabra en nombre de mis compañeros, que hoy, en el caso de Aurelia, está ausente. ¿Vale? En cuanto al debate más amplio, nosotros lógicamente siempre estamos abiertos a hablar con cualquier grupo político que se ofrezca. Esto es una cosa que habría la comisión, en comisión se podría haber dicho, pensamos esto, pensamos lo otro. No sé si en comisión habéis leído siquiera la ordenanza, si os había dado tiempo. Tu compañero hizo solamente una incisión que ha sido la misma que has hecho tú hoy. ¿Ha habido un tiempo de exposición al público? ¿Va a haber un tiempo posterior también de exposición para distintas alegaciones? Entonces yo creo que hay distintos medios para hacernos llegar, tanto de forma formal como informal, las aportaciones que quieran hacer los distintos grupos municipales. Hay algunos grupos municipales que sí que han querido hacer aportaciones y nos lo han dicho. Saben que estábamos trabajando en ellas, han estado atentos al pedido público, de exposición al público, perdón. Y al final es una obligación que tenemos, la de regular
no entiendo el motivo de la discrepancia. Es una ordenanza que tiene 20, 21 páginas donde se ha intentado regular al máximo posible, pero hay lógicamente ciertos aspectos que no se pueden llegar a regular porque no son previsibles, ¿vale? Entonces yo creo que una ordenanza sencilla que recoge todos los aspectos, tanto del uso de los usuarios como de las obligaciones que tienen, y que es una ordenanza que está recogida y hecha a través de distintas ordenanzas de pueblos de la zona que tienen las mismas instalaciones deportivas o muy similares a las nuestras. Y nos ha parecido una buena idea lo que es el hecho de regularla, porque la regulación que existía hasta el momento era una regulación que no recogía todos los usos de las instalaciones deportivas o no recogía todas las instalaciones deportivas que tenemos en el momento. Vale, yo creo que eso, que las alegaciones o las discrepancias que había como comisión se podían haber discutido, se podían haber planteado y se podían haber estudiado. Es cierto que hubo comisión y se debería haber estudiado. La derogación... Necesito un segundo, solo una aclaración. Estoy en el uso de la palabra, por favor. Por favor. Estoy pidiendo la palabra con una aclaración. Yo estoy diciendo que estoy en el uso de la palabra. Hubo comisión, en la comisión cualquier duda o cualquier necesidad o cualquier mejora se puede plantear, se puede estudiar. No sé si se hizo o no se hizo. A mí no se me ha transmitido. Entendíamos que en el nuevo reglamento quedaba recogido lo que queda derogado. Es cierto que lo dábamos por hecho, pero igual no lo hemos comprobado si está anotado o no. Lo revisaremos y si no está, lo incluiremos en el próximo pleno o como legalmente corresponda. ¿Vale? Consideramos que el reglamento lo recoge todo desde nuestro punto de vista. No se nos ha manifestado nada de la comisión o las manifestaciones, como ha dicho el compañero, que se han presentado han quedado recogidas. Entonces nosotros vamos a continuar adelante con el reglamento y con la propuesta que hicimos al pleno. ¿Votos a favor de aprobar la modificación del reglamento? ¿O la aprobación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, el voto de calidad de la presidenta. ¿Cómo? ¿Es para el voto de calidad? No, pero no. Hay que repetir la votación. Cuando hay empate, hay que repetir la votación siempre. No, el voto de calidad de la presidenta. No, pero hay que repetir. Si sigue el empate, es el voto de calidad. ¿Me repite la votación? Vale, si repetimos la votación y si es la misma. Voto de calidad, presidenta. Pues, voto a favor de la aprobación del reglamento, de la aprobación inicial de la ordenanza municipal y el reglamento de uso y funcionamiento, prestación de servicios, actividades de las instalaciones deportivas de titularidad del Ayuntamiento de Montehermoso. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Voto de calidad, presidenta? Los siguientes puntos vienen como asuntos de urgencia, porque cuando se convocó el pleno o las comisiones no teníamos o todos los informes o no estaban los informes de los técnicos que necesitábamos. Y una vez que lo hemos recibido antes de que se celebre el pleno, y como creo que fue el jueves de la semana pasada o algo así, y tenían tiempo todo de verlo, aunque viva la comisión, hemos decidido traerlos porque nos parecen urgentes. Entonces, el primer punto sería aprobar la urgencia. Es una modificación puntual de una norma subsidiaria, que tenemos los informes de los distintos sectores. Una vez que los tenemos, el siguiente paso era pleno y no me parecía correcto aplazarlo más tiempo y dejarlo al próximo pleno. Y lo otro son la omisión de la función interventora, que también llegó el informe de intervención el jueves, y el reconocimiento extrajudicial. Por no dejarlo hasta el pleno siguiente, consideré que se debería traer a este pleno, aunque fuese de forma urgente. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Se debate? Sí, lo debatimos. Jesús Mari. ¿No consulta de los asuntos de urgencia? No, en principio. ¿Blanca? No, simplemente decir que ya están aquí los informes favorables, los informes de los sectoriales, pues perfecto.
No. Bien, una cuestión de orden. Los puntos que forman parte de este pleno ordinario son la aprobación del acta de la sesión anterior, el expediente del cual hemos hablado, la aprobación si procede de la urgencia de la modificación puntual de las normas y el propio expediente de la modificación puntual de las normas. De esas otras cuestiones que usted, señora alcaldesa, nos ha hablado, no tenemos constancia en ningún momento de este pleno ordinario se tengan que debatir. Por mucho que usted nos diga de que se había convocado el pleno. Entonces, por una cuestión de orden, nosotros nos gustaría que la señora secretaria nos aclarara de que a esta altura del pleno, en el cual ya se ha debatido el punto 1 y el punto 2, da lugar a las cuestiones que la señora alcaldesa hace mención, o tenemos que regirnos única y exclusivamente a los puntos del orden del día que están aprobados al empezar esta sesión, lógicamente. No, el alcalde puede, por razones de urgencia, incluir en el orden del día, o bien a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido examinados y que no estén en la convocatoria, por el artículo 82 y 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. En cualquier momento del pleno, señor secretario. Eso no lo indica. De todas formas, si quieres, llevamos los que vienen en el punto y luego presento como urgente los otros. Me he leído todos juntos que no se paró. Aprobación de la urgencia de los asuntos. Yo sí pueden ir todos juntos, es lo que he dicho una vez. Pero cuando pueden ir todos juntos. Sí, primero la aprobación de la urgencia de los asuntos. Luego voy a cada uno de los asuntos. Vale, de acuerdo. Entonces, las urgencias son. Alcaldesa, un poquito de respeto hacia los concejales. El público no nos puede estar continuamente mandando callar porque nosotros estemos comentando cosas que nos atañen a la hora de debatir. Entonces, le pido por favor que tenga un poquito de rigor con el público y con esas faltas de educación que tiene con alguno de los concejales de este grupo. Vale, no me he dado cuenta de la falta de respeto, estaré pendiente del público, al igual que de los concejales. Venga. Aprobación sin proceder de la urgencia. Bueno, vamos a debatir la urgencia. Planta, la urgencia de los segundos. Perdona, esta es. Segundo turno ya. ¿Sí? Vale, el segundo turno de. Sí, no, segundo turno, sí, aprobamos que sí. Dejan un informe favorable del sectorial, como he dicho antes. Consideramos que esto hay que solucionarlo cuanto antes. Fue un error que se cometió hace ya en su día, hace muchos años. Hay que solucionarlo. Consideramos que sí. Y por supuesto, si puedo preguntarle algo a la secretaria, ¿me das permiso para preguntarle algo a la secretaria? La próxima vez procurar, no sé, antes del pleno, cuando veáis las actas, porque es verdad no, que es avión la tenéis desde el jueves. Sí, entonces el jueves, viernes. No estamos diferentes al pleno. ¿Se os ha comunicado? Sí, 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 eso lo he visto todo. Simplemente decir que dirige el pleno de la alcaldesa. Señora alcaldesa, le voy a pedir respeto para que por favor dirija ya el pleno y no quiera dirigir el pleno a quien no le corresponde. Simplemente eso, por favor, de verdad, que le pedimos a la alcaldesa que dirija el pleno, que entienda el edificio de la señora secretaria. Agilizar todo lo que podamos estos asuntos, sí que es cierto, oye, una cosa es que estemos a favor de agilizar, oye, y otra cosa es que vengamos a los concejales sin tener ni idea de lo que se va a tratar. Entonces, pero bueno, como este no es el caso, no tenemos ningún problema. Yo sí estamos hablando del punto 3 del orden del día, que es la aprobación si procede de la urgencia. No entendemos que se incorpore como tal un punto 3. La aprobación se procede de la urgencia cuando ya tiene usted un punto 4 en el orden del día del pleno para tratar el mismo asunto. Vale. Por lo tanto, está incluido. Le hago una aclaración. En el punto 3, aprobación de la urgencia, punto 4, expediente 849, se han incluido expediente 432-2024 y 453-2024. Que creo que sois los primeros que tenéis acceso a toda la información. Los primeros de toda la corporación que tenéis acceso a la información. Desde el jueves tenéis acceso a la información. Alcaldesa. Otros concejales igual no tienen acceso tan pronto como ustedes. No entiendo por qué me corta el uso de la palabra. A usted, a mí. Me estoy ciñendo a lo que es el orden del día.
Y si estamos debatiendo... ¿Me permite? Sí. ¿Me va a permitir intervenir? Sí. Si estamos debatiendo el punto 3, sí, ¿vale? No tiene ninguna lógica que si usted ha incorporado ya el punto del expediente 849-2022 en el punto 4, se tenga que tratar la urgencia de la inclusión del punto en el punto 3. Es que no tiene ningún sentido, señora secretaria. Vale, que en el orden del día, que en el orden del día se incluya un punto 3, aprobar una urgencia de un punto que ya está dentro del orden del día del pleno ordinario de hoy, que es el punto 4. ¿Vale? Eso es una cuestión. Y la segunda es que hay asuntos, que usted ya estaba hablando sobre los mismos, que no están incluidos en el orden del día de un pleno ordinario. Y es lo que a nosotros nos estamos cuestionando, su legalidad de introducirlos en este momento y no a la hora del inicio del pleno, que es cuando se tienen que plantear modificaciones al orden del día, en el sentido de debatir los puntos ya establecidos en un orden u otro, que es posible, o de introducir alguna materia nueva que es posible. No cuando ya se han debatido el punto 1, el punto 2, y se está planteando ahora en medio del pleno esa cuestión. Es lo único que nosotros le queríamos que nos reafirmara, señora secretaria, si es así o no, porque nosotros, lógicamente, estamos en total desacuerdo porque eso no es el funcionamiento normal de un pleno ordinario. Vale. Yo te digo, en el punto 3 procede ahora la aprobación de la urgencia. En el punto 3 dice aprobación si procede de la urgencia del expediente 849. Nosotros a ese expediente 849 le hemos añadido el 432 y el 453. Se va a aprobar la urgencia de los tres expedientes. Pero si tienen, a lo mejor tienen votaciones diferentes, para a lo mejor quieren aprobar una urgencia de un punto y de otro no. Pues votan los tres. ¿Vale? Yo llevo en conjunto la urgencia y que ellos voten lo que consideren. ¿Vale? A lo mejor hay uno que son favorables y otro es desfavorable. Ya, la urgencia. Pero yo los llevo, los tres, y ellos que votan lo que consideren. ¿Vale? Que no es eso a lo que nosotros nos estamos refiriendo, señora alcaldesa. Queremos una aclaración de la señora secretaria. Pero ya, pues yo he respondido ya. ¿Qué? Por el artículo 82 y 83. Una modificación. Cuando estamos tratando el punto 3 de una inclusión de un asunto que no sea determinado ni urgente ni a incluir en el orden del día al comienzo del pleno. Se está ahora proponiendo la votación de la urgencia. Correcto. Se está proponiendo aprobación si procede de la urgencia, punto 3 del orden del día. En este punto viene solamente el expediente 849 y pedimos que a esta aprobación si procede de la urgencia del expediente 849 se le añada el expediente 432 y el expediente 2024 y el 453-2024. Eso es lo que se va a votar, si procede la aprobación de la urgencia de los tres expedientes. ¿Votos a favor de la urgencia, una vez debatido? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Vale, una vez aprobada la urgencia, pasamos al siguiente punto, el expediente 849, modificación puntual de las normas subsidiarias calle Luis de Góngora. Esto es una modificación puntual de las normas que ya en su día hubo una aprobación inicial por el Pleno, hubo una publicación en el Boletín Oficial, no hubo alegaciones, no hubo reclamaciones y se han pedido los informes sectoriales que se necesitaban. Una vez que hemos recibido todos los informes sectoriales y han sido todos favorables, ahora lo que procede es una aprobación provisional de las normas. Se trata de la calle Luis de Góngora, una calle que había con fondo de saco, existente en el plano, que en el plano actual de alineación era propiedad privada y no vía el público, como establecían las normas. Por eso hubo que hacer la modificación. La propuesta al pleno es, visto que no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial, modificación puntual de las normas subsidiarias de Montehermoso, corrección de error de alineación para eliminar una calle en fondo de saco, calle Luis de Góngora, a la altura del número 21 del callejero. Concluido el plazo para evacuar los informes sectoriales, no existe ninguno desfavorable. Se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobación provisional
de la modificación puntual de las normas subsidiarias de Montehermoso, corrección de error de alineación para eliminar una calle en fondo de saco, calle Luis de Góngora, a la altura del número 21 del callejero. Segundo, dar traslado del expediente a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura para continuar con el expediente. Esa es la propuesta. ¿Turno de palabra, Jesús Mario? Los informes son favorables, no tengo nada que oponer. Sí, viendo los antecedentes, comprobamos que la calle a corregir es la calle del fondo de saco, que fue recogida por error, fue un error recogida por el equipo redactor como vía pública de encontrarse abierto a la calle cuando en realidad era un patio privado. Dicho patio con acceso a la calle Luz de Góngora se ha recogido por error, como he dicho antes, como vial en la redacción de las normas subsidiarias. Y debido a haberse recogido como suelo edificable, residencial, en el documento de la aprobación definitiva de las presentes normas subsidiarias, puesto que nunca ha sido de propiedad pública, era de propiedad privada. Viendo también aquí el objeto de modificación, que es la de corregir el error de la alineación del planeamiento vigente para ajustarlo a la realidad física y eliminando también así un vial en fondo de saco sin sentido, la verdad, pues, y que encima es una carga para el ayuntamiento sobre el mantenimiento de dicha calle, la problemática de ser encima un punto peligroso para nuestros vecinos más vulnerables, porque es cierto que tiene también esa problemática. Y viendo también los informes, todos los informes sectoriales, que son todos favorables, en conclusión, que se ajusta a la normativa vigente aceptada, siendo compatible con los planes y normativas y también ambientalmente, votaremos, por supuesto, favorable para dar su sanación a este error lo antes posible. Una vez. Efectivamente, este asunto se vio en la pasada legislatura, el Partido Popular se posicionó a favor. Es decir, el propietario dio las explicaciones, prepararon los informes, ya los tenemos, entonces pues, no vemos ninguna objeción para no regular o para no solucionar este problema. Vale, gracias. El grupo socialista va a votar a favor de la modificación. Gracias. Segundo turno, sumario. Nada, ¿ven ahí? ¿No? Nada, simplemente igual que ha dicho Ana Mía, que como se aprobó en el anterior pleno, tenemos los informes sectoriales, son favorables, así que lo que vamos a apoyar la propuesta para esta aprobación provisional. Vale, gracias. Voto a favor de la modificación o de la aprobación provisional, de la modificación puntual. Voto en contra. Abstenciones. El siguiente expediente, por haberse aprobado la urgencia del expediente, es la omisión de la función interventora número 5/2024. Son facturas del mes de diciembre, que normalmente las facturas del mes de diciembre suelen llegar en enero. Una vez que pasa de año, pues tiene que levantar el reparo el pleno y se refiere a facturas de luz, facturas de carretería, de cabalgata de reyes, de talleres, de electricidad entre otras. Entonces, pues nosotros proponemos al pleno no someter el expediente 432/2024 a revisión de oficio y continuar con el procedimiento en orden de aprobación, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago. Turno de palabra, Sumari. Leyendo lo anterior, lo que estamos tratando, veo que deberían de pagarse prácticamente son las facturas que hay, ¿no? De diciembre de este año, que son del año anterior. Que la gente con la que tenemos débito o que tiene débito del Ayuntamiento de Montehermoso, pues cuanto más pronto se les pague, mucho mejor, dado que contamos con a favor de la gestión interventora y la gestión de secretaría de que no hay nada ilegal en el tema. Vale, gracias. Sí, viendo todo lo de este expediente, son facturas galloritas, todas necesarias. Hay consignación, vamos a probar que sí, no someter la presión de oficio, para que se pague cuanto antes y no se haga un enriquecimiento injusto por parte de este ayuntamiento. Y la gente cobre cuatro años. Vale, vale.
Sí, entendemos perfectamente la problemática que tenemos con nuestra interventora, que no está trabajando al 100%, etc. Entonces, aunque no sea el cauce más adecuado, pues la pues intención es facilitar todo lo posible la función de este ayuntamiento para que efectivamente se pague cuanto antes toda esta factura. Gracias, Daniel. ¿Seguimos No. Blanca, ¿sabes el turno? No. Mira, perdóname. Que nada, simplemente decir, no sé si tú vas a poner más porque están en el campo. Vale, gracias. Blanca, nada más. No, que aunque la gente pueda cobrar tanto antes. Ana, mira, ¿segundo turno? No. ¿Segundo turno? No. Vale, pues votos a favor de no someter el expediente a revisión de oficio. Votos en contra. Abstenciones. El siguiente punto de la aprobación de urgencia es el 453-2024, reconocimiento extrajudicial de crédito. Una vez que se aprueba el levantamiento de la omisión de la función interventora, el siguiente punto es posibilitar la aplicación al presupuesto de las obligaciones derivadas de los compromisos de los gastos de los ejercicios anteriores, como es el caso. Por lo tanto, proponemos al Pleno aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 3-2024 del expediente 453-2024 por importe de 18.620,51 euros. ¿Tú me acuerdas, Mario? No, dicho lo anterior, visto las resoluciones más o menos, los informes relativamente positivos de intervención y de secretaría, no teniendo nada que oponer, pues. Voy a votar a favor. Sí, no, por tener competencia para ello, la corporación de dinero, alguna competencia, así nos da que saber intervención y secretaría. Y para no hacer un enriquecimiento injusto por parte de este incremento, votaremos por supuesto también eso. Pero en el mismo sentido insistimos en que este no sería el procedimiento más adecuado. Pero, oye, que se retiene todas las facturas que se corresponden con mantenimiento, suministro de los servicios que presta el ayuntamiento, pero no tenemos ninguna vacía. Gracias. Vale, pues procedemos a la votación de aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto es actividad de control. Se han firmado resoluciones de la 149 a la 214. Se ha celebrado la Junta de Gobierno Local número 3 y se han levantado omisiones de la función interventora 3, 4 y 6. Y la nota de reparo número 2. El siguiente punto, robos y preguntas. Damos turno a los concejales que quieran hacer algún robo, alguna pregunta. ¿Susmari? No, nada, ningún lado. ¿Nada o pregunta? Yo quería hacer una pregunta. A ver, ¿qué considera el equipo de gobierno local? Que había más vigilancia policial en nuestro pueblo, más seguridad. ¿Cuando había 6, 7, 8 policías o cuando el señor Carlos Alvarado entró y quitó de un plumazo 3? ¿Cuándo había más? Es cierto que lo quito. ¿Cuándo habíamos más protección? ¿Entonces o cuando el señor vino y lo quitó 3? Porque ahora es más difícil ponerlas. Por quitar el 3, ahora nos resulta más difícil a nosotros tener que traer otra persona. ¿Más preguntas? Sí, por nuestra parte. Le quería preguntar si el ayuntamiento está cumpliendo con la residencia, con los pagos a la residencia. Es decir, ¿es verdad que debemos 2 mensualidades? La primera pregunta. Segundo. La factura al empresario de los hierros del recinto taurino, tenemos conocimiento de que no se ha abonado. ¿Pero cómo puede ser posible que no se haya abonado una factura de agosto? No
Más cosas, es decir, las lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, han puesto de manifiesto una serie de deterioros, sobre todo en caminos, en accesos, de acuerdo que pues se le quería preguntar acerca de el plan para arreglar o reparar esos caminos. Ejemplo de ello, pues son, por ejemplo, el puente de la residencia, es decir, el puente ese que se construyó luego de la residencia sobre el arroyo del Pez, pero prácticamente es impracticable en el momento que llueve. La calle, por ejemplo, que está detrás de que la San Antonio es paralela a la carretera, es decir, pues también se pone impracticable. Entonces, oye, ¿hay algún plan de reparación de esa serie de caminos o esa serie de itinerarios que, oye, que en el momento que llueve, pues prácticamente se hacen impracticables? Más cosas. Estamos a finales de marzo, han pasado ya 3 meses de 2024 y todavía... efectivamente, estamos a finales de marzo y todavía no tenemos conocimiento de que estemos trabajando en los presupuestos del año 2024. Si yo pregunto ahora, por ejemplo, pues por la partida para el aparcamiento de camiones que lo llevamos todos en nuestros programas, pues supongo que me dirán que no, porque ni siquiera no hay presupuesto. Entonces, quería preguntar eso. ¿Se está trabajando en los presupuestos del 2024? ¿No se está trabajando? Vale, estamos en la parte de las preguntas, supongo que las habéis recibido, ¿no? Ahí ya. Vale. Pues el Grupo Socialista pues va a leer las preguntas aquí en alto, aunque están presentadas por escrito para ser respondidas. El pleno pasado pregunté por la subvención de la Diputación de Cáceres para el fomento del comercio y el señor portavoz respondió que se invirtió en la pista de hielo que hubo durante las fiestas navideñas. Pues mis preguntas van al respecto. ¿Cuál ha sido el impacto de esta actividad en el comercio local? Es decir, ese fomento del comercio local, en qué ha consistido, en qué se ha mejorado, cómo se ha fomentado. Si existe algún estudio técnico que avale esos resultados, que supongo que habéis trabajado en ellos. Y también, pues la pregunta de, se cobró una entrada de 1 euro, que se vendían entradas en la oficina de turismo, ¿cuál es el destino de esa recaudación de esas entradas? Pero luego, respecto a la biblioteca, llevamos un tiempo que la biblioteca lleva cerrada. Entonces, queremos saber un poco, pues, por qué lleva cerrada la biblioteca desde el 4 de marzo de 2024, hecho que ya ha ocurrido más veces a lo largo de esta legislatura, que se tiene la biblioteca durante semanas. Sobre todo este mes que los niños y los chicos están de exámenes y es un lugar bastante frecuentado por los, nuestros jóvenes del instituto para estudiar. Y la biblioteca pues, ha estado cerrada y ellos pues, imposibilitados de un lugar de encuentro para hacer sus trabajos o preparar sus exámenes, ¿no? ¿Qué ocurre con el proceso de selección del proceso de estabilización de auxiliar de biblioteca? Que ya llevamos también pues, un par de meses, o si no recuerdo mal, 3, en ello, ¿no? ¿Y cuál es la relación laboral de la última persona que ha estado trabajando, que ha estado allí siendo responsable de biblioteca en el municipal? ¿Cuál es la relación laboral de esta persona? Y luego quiero plantear un ruego que unas vecinas me han transmitido, que es que hay ciertos hechos de vandalismo en este municipio y que el ayuntamiento pues, tome medidas al respecto. Se están rompiendo cosas, se están destrozando pues, propiedades privadas y propiedades públicas. Entonces, pues rogamos que el ayuntamiento pues, tome más medidas de seguridad de las que hay actualmente para vigilar o controlar esos hechos vandálicos que se están produciendo en el pueblo. Muchas gracias. Vale, pues entonces procedemos. Pues tengo dos preguntas. Ah, perdón. También las hemos decidido del diario. Digo, no, creo que no han terminado, pero gracias. No, gracias, Rosa. Hemos reformulado dos de las preguntas que quedaron sin contestar en el pleno ordinario y pido disculpas si eran
de tipo machista, no me importa pedir disculpas. Estaban formuladas así, pues me disculpo. Y las he reformulado. ¿Cuál ha sido el coste del espectáculo Monteraria, que se llevó a cabo el lunes 12 de febrero? ¿Y por qué el lunes 12 de febrero a las 3 de la tarde se sigue insistiendo en que a las 5, hasta las 5 no se va a tomar la decisión sobre dónde se va a celebrar el espectáculo? Si ya desde el día anterior, el 11 de febrero, la artista, la persona que estaba contratada, estaba anunciando en sus redes sociales el cambio de lugar. ¿Qué sucede con el puesto de técnico o técnica de sonido del auditorio? ¿Por qué no se ha ocupado dicho puesto por la persona seleccionada definitivamente a primeros de enero? ¿Y por qué existen tantos desajustes en los horarios de encendido y apagado del alumbrado público de nuestra localidad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, yo sí que tengo. Ya ha pasado un poco. Vale. Vamos a responder las preguntas que quedaron del pleno anterior y daremos contestación también a las que se han presentado por escrito. Doy turno de palabra al portavoz. Empezamos con la primera pregunta, que fue formulada por Blanca. Carmen ha hablado del pulido quitote plazas de policía local del catálogo. Pues según hemos informado y hemos hablado con la policía local y demás, sí que nos han comentado que así fue, que se quitaron 3 plazas de policía local en aquel entonces. Luego la pregunta del PP de cuánto más tiene que esperar el empresario que realizó el trabajo del vallado en agosto, que lo acabáis de formular otra vez. Es cierto que es un tema que estamos trabajando en ello, que ha habido varias veces a pleno, que por intentarlo no va a ser, pero hay los problemas burocráticos que ahora mismo nos impiden el poder abonar esa factura. Entonces, a la mayor brevedad posible, este empresario cobrará su dinero como lógicamente se merece. El 19 de febrero se publicó en el BOX la solicitud de hasta 85.000 euros para redactar proyectos, ejecutar obras o mejorar una ampliación de las infraestructuras eléctricas. ¿Se ha tenido en cuenta? Claro que lo hemos tenido en cuenta. ¿Se va a pedir algún tipo de subvención? Esta subvención es de concurrencia competitiva y tiene preferencia a los municipios que tengan menos de 2.000 habitantes. Entonces realmente la hemos estado mirando y estudiando y las posibilidades que teníamos como ayuntamiento son prácticamente nulas. Porque por concurrencia competitiva estos ayuntamientos tienen mucho más puntuación que la que teníamos nosotros. ¿Vale? Pero lógicamente vamos a seguir analizando si se puede pedir, se pedirá, se mejorará. ¿Se piensa convocar la mesa de la residencia? Sí, sí que se va a convocar. La tuya, sí, mira, la pregunta referente era la pregunta anterior, no así. ¿Ya se pagaron las nóminas de los trabajadores del PER de aquellos que se trajeron el día 17 de febrero? Sí, ya se han pagado. En el pleno anterior se decía que sí, se comprobó que nos faltaba la parte de diciembre. ¿Se ha pagado a día de hoy la parte de la nómina de diciembre? Sí, la mesa abonado. Sigue faltando una. ¿Cuántos días lleva el señor del vallado esperando? Esa es la pregunta. Pues desde que emitió la factura hasta el día de hoy. 147. Sí, desde que emitió la factura hasta el día de hoy. 147 días. La siguiente es una pregunta que hacía Carlos Labrador al señor Martín, que contestará él en el próximo pleno. Y ahí también decía que la señora alcaldesa, que si el señor Martín no lo demuestra, que haga exactamente lo mismo por mentir y calumniarlo ante el Ayuntamiento de Montehermoso. Yo aquí tengo que decir que yo en esa época también fui afectada. Yo también estuve en esa corporación, que a toda la corporación, a todo el ayuntamiento de Montehermoso se denunció. Yo fui a Hacienda y cuando llegué a Hacienda allí me encontré toda la corporación, Partido Popular, Extremeño, todos excepto el Partido Socialista. Estábamos todos. Todos comentamos qué pasaba, pensábamos que hace unos años, 20 años, que era cuando estuvo Aureliano, había unos importes a Hacienda que si no llegaba a un mínimo estaban exentos de retención. Por informe jurídico dijeron que como esos importes estaban exentos de retención, nadie de los que estaban
en ese ayuntamiento, en la corporación municipal, lo declaró. De hecho, cuando fuimos a Hacienda, allí estábamos todos, menos el Partido Socialista. Yo cuando entré en el turno que me tocó, la inspectora de Hacienda me dijo, ¿sabe usted a lo que viene? Y yo le dije, hemos estado comentando, supongo que por lo que será, pero me lo diga usted. Y ella me dijo, en mi vida de 34 años que llevo de inspectora, he visto que un municipio denuncie a sus vecinos. Y el caso era ese. Y ese municipio que denunció a sus vecinos, el presidente era Carlos Labrador. Si quien denunció fue Carlos Labrador, Teófilo, Carlos no sé qué, lo desconocemos. Fue el Ayuntamiento de Montehermoso a toda la corporación. Entonces yo creo que a mis compañeros pedir la dimisión no se me va a ocurrir en ninguno de los momentos. Lo demás lo contestará él cuando esté. ¿Seguimos con las contestaciones? Sí, seguimos. ¿Cuál es la remanente de tesorería en el año 2023? No podemos contestar esa pregunta porque todavía no se ha cerrado el ejercicio económico. ¿Cuánto dinero con las modificaciones presupuestarias se ha gastado durante el pasado año de ese remanente de tesorería? Hasta que no se cierre el ejercicio económico no podemos saber porque teníamos que hacer un trabajo titánico de revisar de expediente a expediente y cuánto se ha ido gastando de cada modificación. ¿Usted considera que el pueblo de Montehermoso estaba más seguro con 6 o 7 policías en el año 2015 o está más seguro el pueblo ahora con tan solo 4 policías? Claro que consideramos que está más seguro con más policías, con 6, 7, 8, lo que sea necesario, pero, como he dicho anteriormente, usted, como nos han transmitido, quitó 3 plazas y lo que estamos haciendo es trabajando para incorporar de nuevo esas plazas. Y de hecho, en el pleno anterior, lo que se aprobó fue pedir nuevas plazas de policía local para recuperar esas plazas que se eliminaron. En referencia a la pregunta de que no se haya disculpado la señora alcaldesa al concejal liberado, sin saber los motivos por el concejal no estaba hoy aquí, que hemos aprobado en distintas actas y demás, si también está ausente por motivos laborales o no. Decir que estuvo ausente por asuntos personales, que fue un error de alcaldía no disculparlo al iniciar el pleno. Y después, son varias preguntas, pero básicamente vienen a decir lo mismo, que si realmente este concejal se puede argumentar que está ausente los plenos por motivos laborales. Simplemente decir que al final estamos entrando en vidas personales de compañeros y de concejales, que decimos y aclaramos que esta persona forma parte de una sociedad, que es autónomo y por tanto no tiene ningún problema de compatibilizar un trabajo con otro, lógicamente fuera de su dedicación exclusiva y en su tiempo que no dedica al ayuntamiento. Luego a las preguntas que acabáis de leer os contesto, ¿vale? Porque ya las habéis leído. En el tema de la pista de hielo, el impacto ha sido muy positivo, no se ha tenido un estudio técnico y el dinero, lógicamente, está en las arcas municipales. En la que concierne al tema de la biblioteca, nosotros decir que la biblioteca anteriormente no ha estado cerrada, está cerrada ahora precisamente porque ha acabado la trabajadora y hasta que se incorpore el personal funcionario, pues nosotros creemos en un trabajo que sea digno, un trabajo bien remunerado. Por eso estamos haciendo la tramitación de distintos puestos que creemos necesarios, que hasta el momento estaban cubriendo con puestos de empleo, que al final lo que hace, aunque pensemos que estamos fomentando el empleo, estamos realmente legalizándolo, porque estamos convirtiéndolo en algo temporal. Nosotros creemos que el trabajo debe ser digno, debe estar bien remunerado y que los trabajadores deben tener sus derechos, que no deben estar 6 meses trabajando y 6 meses en el paro. Por eso lo que estamos haciendo es incorporar nuevas plazas y estamos incorporando plazas de funcionarios, como es el caso. La biblioteca, como he dicho anteriormente, no ha estado cerrado, salvo que pueda ser alguna cosa puntual de que el trabajador ese día se ha encontrado indispuesto o demás. De hecho, en la anterior corporación sí que había bastantes periodos de los que estaba cerrado y nos sacaron de la red nacional de bibliotecas. Y lo que hemos conseguido, precisamente al tener la biblioteca de nuevo abierta durante todo el año y creando una plaza nueva específicamente para auxiliar de biblioteca, es que nos vuelvan a transmitir en la red de bibliotecas, la red nacional de bibliotecas. Por tanto, creo que es una decisión que estamos adoptando de forma correcta. En cuanto a lo del proceso selectivo, este proceso selectivo se han incorporado muchas personas y, lógicamente, lleva unos trámites y demás. Decirte y informarte que la sede electrónica está ya publicada, la relación de candidatos, porque se han presentado muchos, entonces es un trabajo que requiere que el tribunal se reúna varias veces, pero ya está muy próximo a su finalización y en breve se nombrará la persona que entre definitivamente. En cuanto a la relación laboral, esta persona era animadora sociocultural, ¿vale?, del Ayuntamiento de Montehermoso. En cuanto al coste del espectáculo Monteralia, nosotros contestamos a la pregunta siempre y cuando esté formulada de una forma que consideremos que sea correcta. Y creo que en el anterior pleno se dieron datos y cifras y no hay ningún problema. Aquí la volvemos a dar. Han sido 5.500 euros más IVA, en lo cual se incluye
montaje, DJ, Letizia Sabater, lo que es el espectáculo en conjunto. No los 10.000 euros que se hablaba por ahí. En cuanto al tema del cambio de ubicación y demás, y que si la artista contratada anunciaba el cambio de lugar en sus redes sociales, nosotros decir que lo que el artista publique en sus redes sociales no es algo que nosotros podamos ni queramos controlar, pero que tengáis en cuenta que la decisión de la ubicación la toma el ayuntamiento. Y no se tomó hasta esa hora precisamente para intentar que se hiciese aquí. Pero si las condiciones climatológicas son adversas, lógicamente no vamos a arriesgarnos a hacerlos aquí y cancelar un espectáculo cuando tenemos una carpa municipal contratada. El puesto de técnico de sonido del auditorio, ahora mismo tenemos una técnico trabajando y la persona que en el tribunal ha sido nombrada no se ha incorporado porque aún no ha tomado posesión de su cargo. Creo que esas son todas las preguntas. El desajuste horario en el encendido y apagado del alumbrado público, nosotros en un primer momento no tenemos constancia de ello, pero no obstante, gracias por transmitirlo, nos pondremos en contacto con las distintas compañías eléctricas para ver si ha habido alguna incidencia. Gracias, Alberto. Una vez contestada la pregunta, levantamos la sesión, señora secretaria. Y siendo las 9:21:13. A continuación, damos turno de palabras al público, si alguien quiere intervenir. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo quería decirle a Alberto que sí que es verdad que ha habido quejas por el alumbrado en la parte de la plaza del estudio. Pues que se os ha avisado, de hecho, no lo ha contigo. Por eso yo no sé, a ver si hay alguna manera de poder hacerlo, controlar eso. Sí, me parece que son 45 minutos, ¿eh? Una vez que el encendido de abajo se pone hasta el de ahí arriba, son 45 minutos. ¿Que tarda en encenderse y después se enciende? Sí. ¿Eh? De todas formas, lo consultamos con el electricista. Sí, yo creo que es porque algo solar, no sé si la parte de abajo son solar y la parte de arriba... Vale. Lo ponemos en conocimiento del electricista y le decimos que, que lo revise, a ver, pero bueno, que siempre que esté, no sé, o que sea de día o que se vea, o que lo controle. No, es que es de noche, es de noche. Vale. Por eso son las quejas, porque es de noche. Si es de día no vendrían las quejas. Vale, pues lo agradecemos y le decimos que lo revise. Vale, vale. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Pues levantamos la sesión. Gracias por la Hasta luego.